Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con lo planteado por el querido diputado Chilling en cuanto a que esto ya no es excepcional. Como tampoco es excepcional el hecho de que se está discriminando en el mundo con respecto al pase de movilidad, que están apareciendo ya, además, manifestaciones en contra de eso. Tampoco me parece que en este Congreso se ha hablado suficientemente si eso es democrático o obliga a tener una vacuna obligatoria. Eso quiero decir con respecto. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Mario Venegas, luego al diputado don Ignacio Urrutia.